sigue yendo hacia la isla. Intentaré contenerlos. ¡Mierda! ¡Ahí vienen! Sus barcos son más pequeños. ¡Embístelos! ¡Vale! ¡Capullos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡Ja! ¡Lo has cargado! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenerlos a raya! ¡Abajo contigo! ¡Toma! ¡Barco grande! ¡Barco grande! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Están tirando minas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que salgan volando del agua! ¡No pasa nada! ¡Eliminados! ¡Son presos! ¡Hostia puta! ¡El karma es muy jodido! ¡Mierda, va! ¡Llegan más! ¡Vaya mierda! Sam, ¿qué tal el motor? ¡Vamos avanzando! ¡Eso es! ¡Ya está! ¿Funciona? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ve directo hacia la isla! ¡Nazan rocas justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Hago todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda! ¡Nathan! Nathan. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima.
Sam. Mierda, por aquí no. Vale, sin armar jaleo. ¿No es nuestro deber ayudar a chicos como él? Y mientras, desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Veamos. Hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. Esa ventana. Venga, andando, hermana. ¿Hermana Catherine? Rayos. Hermana Catherine, he vuelto a olvidar mis llaves. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. ¡Venga! Casi estamos. Sam. Tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno por... Nathan, venga, dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está fuera. ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga. Caray, qué poco pesas. ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. Venga, Salvador. ¡No hay gloria! Hazlo sin pensar. ¡Tú puedes! ¡Vamos, Nathan! ¡Te tengo! ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. Conmigo. Ahora por el centro. Está chupado. Está chupado. Uy, ¿es que es pecado? Creo que es pecado. Menuda vista, ¿eh? Sí.
No está mal. ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No. Pero sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos. Espera aquí. Y fíjate bien. ¡Ostras! ¡Te toca! Venga. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, Nate. Vamos, adelante. No te lo pienses mucho. ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! Sí. Ya lo he visto. ¿Sabes qué? Puedes probar esta. ¿En serio? Sí, en serio. Yo te seguiré. ¡Bravo, Nathan! Vamos allá. ¡Wow! Y ya estamos. Fuera. Muy bien. Mira esto. ¿Eh? Vaya, ¿es una 2.5? ¿Una 2.5? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven, siéntate. Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. La paga es buena. Muy buena, pero tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, un año. Como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años... ¿Un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. No lo sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye, nada en nuestras vidas lo ha sido, pero salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno, no creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye, no es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con esto. Vamos. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Vuelve allí! ¡Patealo! Buena parada. A ver cómo te sales de esta. ¡Elimínalo! ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? Ah, ¡suéltame, capullo! ¡Gárrenmelo! ¡Va de vuelta! ¡Lucha como un hombre! ¿Quién manda? ¡Eso es! ¡Tú te lo has buscado! ¡Derríbalo! ¡Dios mío!
¡Acaba con él! ¡Sí! ¡Gustavo! ¡Vamos! ¡Rómpele el cráneo, amigo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Rómpele la cara! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Dale! ¡Vamos, amigo! ¡Derrote el gringo, amigo! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Sí, Gustavo! ¡Hacerlo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Ya lo tienes! ¡Vale! ¡Cierren este lugar! ¡Me toca! ¡Ya baja, idiotas! ¡Suéltenme! No estábamos peleando, ¿verdad, coleguilla? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! Venga. ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. ¡Gracias! Teniendo un sueño increíble. Bueno, calma. ¡Ah! Tranqui, cálmate. Por favor, no me dejes aquí adentro de nuevo. Por tu culpa, pendejo. ¿Podría darme una buena ducha? ¡Cállate! Esta es toda la reserva que encontraron en la selva de Molina. Sí. Buenos días, chicos. Es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. Oye, idiota. Por las escaleras. Viene saliendo un prisionero. Abre la reja. Tranquilo una semana. ¡Cuánta luz! ¡Qué humedad! Bienvenido a Panamá. ¡Ey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¡Ey, Vargas! Cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos atrás. De él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás. Te lo advertí. Lo escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada. Atrás. De este me encargo yo. Bien. Llegamos. Vale. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos, ya está. ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptaras sobornos, que no trajera a nadie aquí, y menos que golpear a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien, ten cuidado con eso, tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco.
el Gunsway. Sí. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale. Haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Rafe y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Por favor. ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Esa es la idea. Premio. Manos a la obra. ¡Vamos allá! Tengo que encontrar la celda más alta. Al menos Burns tuvo unas buenas vistas antes de morir. ¡Qué faena! Sam se lo está perdiendo. Vamos allá. La celda de Burns. Celda. Parece más una suite. Vale. ¿Por dónde empezamos? El sol y la luna. Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Un momento. Había algo así en la carta. Bueno, es parte del símbolo. Ahí está la otra mitad. Entonces... esto está mejor. Vale, un signo del zodíaco. Sagitario y el signo de Escorpio. Diez y dos en números romanos. Vaya, mira esto. Digna factis recipimus. Supongo que será esto. Vale. Toca volver. ¡Venga! ¡Epa! Ojo con ese primer escalón. ¿Lo conseguiste? ¿Qué encontraste? ¿Drake? ¿Qué? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Voltete. Sí. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él, ven a verme. Claro. ¡Gringo! Si te descubro peleando otra vez, te vas una semana al hoyo.
Buena actuación, Vargas. Casi tan buena como la mía. ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Bah, un día normal en la oficina. Vamos. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. No, teníamos razón. Ahora encontramos a Rafe y... Rafe. No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho, nosotros lo hicimos, tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad, ni una. Te guste o no, sin Rafe, sin Vargas, no entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Bien. Después de leer la carta. Ah... ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Mierda. Rafe, si alguien más descubre ya, esto... Ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien, vamos a un sitio algo más privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Mierda. ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Digna factis recipimus. Recibimos. Recibimos. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí, el ladrón arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Vale, durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo, se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. ¿El ladrón arrepentido? Sí. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Avery fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta pocilga. ¿Ah? A ver si adivino. ¿Este es el tipo con el que te peleaste? No sabía que tenía tantos amigos. Te dije que no habíamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? ¡Tú no te metas! Ok. Tenías que buscar bronca. ¡Pendejo! Con el tío más popular. ¡Otra vez, pendejo! Bueno, no te has presentado voluntario. ¡Hazlo para luego! ¡Sí! ¡Dale! ¡Buenas noches! Aún no hemos acabado. ¡No nos dejan escapar! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Échame una mano! ¡Déjame! Gracias. ¿Ahí de qué? ¡Estás muerto! ¡Oye, déjame! Vale, espera. Ya basta de hablar. ¡Oh!
¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. Déjennos. Váyanse. Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Oh, no he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien, deja de hacerte el matón tercermundista. ¡Y baja la pistola! Gracias. Vamos a darte el 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a hacer? Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abran! Tíos, ¿qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. Me cago en todo. Rafe, ¿hacia dónde vamos? El faro. Vargas dijo que el barco estaría justo debajo. ¿Para dónde? Y yo qué sé. Salgamos fuera y averigüémoslo. ¡Mierda! ¡Sin salida! ¡La ventana! ¡Deprisa! ¡Ahora! ¡Ya, abierta! ¡Ya está! ¡Pues vamos! ¡Venga! ¡No veo el faro! ¡Quémonos primero de los guardias! ¡Hijo, aquí abajo! ¡Por aquí! ¡Lúpales! ¡Sigue, sigue! ¡Ándale! ¡Por joder! ¡Ahí, a la izquierda! ¡Alto! ¿Por aquí? No, espera. Por aquí, vamos, vamos. ¡Nos han rodeado! ¡Nathan, sigues ahí! ¡Detrás de ti! ¡No te pares! ¡Mierda, está cerrada! ¡Dejemos por aquí! ¡Mierda, que llegó la salida de incendios! ¡Vamos, Sam! ¿Listo? Y... ¡Vamos! Sí, después de ti. ¡Por el tejado! ¡Seguidme! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos, andando! ¡Mierda! ¿En serio? Muy bien. ¡Nathan! ¡Si puedes! ¡Vamos a jugársela! Vale, tenemos que alcanzar a Rafe. ¡Rápido! Pensaba que te fiabas de él. Sí, hasta cierto punto. Se va a alargar sin nosotros, ¿verdad? ¡No, si somos rápidos! ¡Vamos, tú primero!
todas partes. Estaremos bien, tú sigue. Vale, todo despejado. Hostia, esto parece un laberinto. Es como si no quisieran que nos fuéramos. Cuando acabemos, alejémonos de las cárceles una temporada. ¡Hola, amigo! ¡Eh, Ray! ¡Me alegro de verte! ¡Bájanos la escalera! Estamos cerca. Ahí está el faro. Como te he dicho, sigue el plan. No lo celebremos aún. Eso es. Sigue buscando, Ray. No nos hagas caso. Ahí está. ¡Vamos! ¡Y que no se caiga la cruz! ¡Ah, joder! ¡Conmigo! ¡A la pared! ¡Ya está! ¡Sam! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro brazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! Hay que moverse. No, no, sigue ahí abajo. No, está muerto. Venga, el barco está detrás del muro. No, no, no puedo. No puedo, no puedo dejarle atrás. Nate, tu hermano ha muerto. O te vienes o te unes a él. No, no está. Como quieras. Sam. Dios, no. No. Mierda. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Tengo que seguir. Según la señal, estás en las coordenadas. ¿Ves el botín? No, todavía no. ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien, yo seguiré corriente abajo. Recibido, tenme informado. Desde luego. Según mi reloj te queda un cuarto de la botella. ¿Quieres subir? Nah, estaré bien, no puede estar lejos. Si
Si no lo encuentras pronto, lo dejamos. Lo encontraré. Muy bien. Aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sin óxido, de su color, quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer. ¿Qué murmuras? Lo siento. Parece un trozo de nuestro camión. Debe de andar cerca. Música para mis oídos, Drake. Sigue buscando. Ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Qué pinta tiene? Estaba quiteado, pero intacto. Vale, allá vamos. Buenos días, chicos. Estoy dentro. Parece que la mayoría sigue bien amarrada. Mira, tenemos una, dos, tres. Vale, por lo que cuento, nos faltan dos cajas. Voy a buscarlas. Espera, ¿por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que andar cerca, ya verás. ¡Ajá! Encontré una. ¡Ay, joder! La caja está atrapada bajo el camión. Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión. Mira, por eso te pagan una pasta gansa. Sí. Encontré la otra caja. Una menos, falta la otra. Métela en el camión, ya casi hemos llegado. Bien, nos vemos pronto. Vale, esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti, te enviamos el enganche. Bajando. Vale, está en posición. Engancha el camión y te lo levantaremos un poco. Vale, tengo el cable. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. ¿Sí? Muy bien, uno ya está. Vale, estate atento al oxígeno. Está bien. Y ya van dos. Vale, camión asegurado, todo listo. Muy bien, apártate, vamos a izarlo. Cuando quieras. Y arriba. Bien, ¿es suficiente? Sí, eso va, pero no me lo tires encima. No prometo nada. Vale, tengo la otra caja. Vamos, vamos. Ahí tienes. Cargamento en estado de revista. Y con 5 minutos de oxígeno. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar algún tesoro más. Nah, estoy bien. ¿Quieres subir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. Vale, estoy en posición. Sácame de aquí. Desde luego. Subo. Mira qué preciosidad. ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río. Voy a estar una semana oliendo a pescado. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. ¿Qué pasa, chicos? Ah.
Qué bien que hayas vuelto, Drake. Sí, yo también me alegro. Pásame tu equipo. Ahí va. Gracias. Bien. Listo. Ojalá pasaran todo esto al senador. El gobierno va como 10 años por detrás del resto del mundo. Acabemos con esto luego. Mi héroe. Venga, a ver qué nos has traído. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias. Prefiero esto a estar en la oficina. Dame un segundo. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inversión sea pronto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Uh-huh. Venga ya, no. El mejor postor. No lo dirás en serio. La competencia es feroz. Miremos por aquí. ¿Me haces los honores? Todo listo. Sí, claro. Gracias. Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. A una invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Como quieras. Buen trabajo. Gracias. Nate, espera. ¿Qué haces aquí? Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. No. El barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y ya llegó el dinero para el equipo, estamos preparados. Salvo que mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo tiene permisos? No los tiene. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor. No voy ¿vale? a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños. ¿Quieres? Muy bien. Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. Parece que has hecho los deberes. Zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Cabrito. No, ni hablar. Tú te vas con los otros. Ya vienen. A cubierto. Estoy rodeado. Diana. Chúpate esa. Y esa. Come plástico. Te tengo. Sí, ya voy. Profesional. Muy bien. Basta de juegos.
Llevas mucho tiempo ahí arriba. Estaba investigando una cosa. ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí. Ah, ya, sin problema. Listo, vale. ¿Has terminado? Sí. ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. Dios, qué hambre. Qué buena pinta. Bueno, no la li... ¿Qué? ¿Mm? No, no te he entendido. Perdona. Perdón, ¿qué tal el día? Ah, todo bien. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. ¿Sí? ¿Al menos has podido ir a nadar? ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Fíjate. Al parecer los nativos lo llaman semi. Madre mía. Cosas así. Aburrido, vamos. Háblame del artículo. Bueno, empezó como algo superficial sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque, porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación, que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno, entonces cambió y se convirtió en una herejía sobre... ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... aquí, pinchando con un tenedor. ¿Ah, sí? ¿Qué? Tú sigue. Era interesante. ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Es sobre la ciudad perdida de Bangkok. No, no, la de Bangkok no. Ciudades cerca de Bangkok. Perdidas por las cercanías de Bangkok. Caray. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve fue cerca realmente o no? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jameson siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo, de verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad, no ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase, vale, de trabajos. Pero ¿no merece la pena? No suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos... Ni hablar. ¿Podrías llamar a Sullivan? ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena, ¿2 años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para, friego yo. ¿Los fregaste anoche? No, tú cocinas, yo limpio, está bien. O sea, al menos déjame intentar ganármelo, deja que nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele, seguro que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Cierto. Es saltar y correr, y para eso tengo un talento nato. Oh, sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Vale, mira y aprende. Ya, estoy aprendiendo. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Vale, vamos allá. ¿Crash Bandicoot? ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. ¿De acuerdo? Ya está. Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara, entendido. Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca?
Tú corre y calla. Pero si no le he hecho nada. ¿Puedo girar así? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Te has caído al foso. Lo sé. ¿No puedo subir o algo? Estás muerto. Pues no es muy realista. Yo habría podido volver a subir. Debería aprender a escalar. A mí siempre me ha sido útil. Eso no ha sido así o pasable. Usa el ataque giratorio. ¿Qué botón? El círculo ataque giratorio. Genial. ¿A qué sé? ¿Qué es eso? ¿Un zorro? Un Batikon. Parece un zorro. Un zorro con vaqueros. Vale, destroza las cajas. ¿Y eso qué le duele? Seguro que le ha dolido. Última vida. ¿Ha valido la pena? Esta es la mía. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen esto. Es un Bandicoot. Ese bicho no tiene pinta de Bandicoot. ¿Has visto alguna vez un Bandicoot? Ah, no, pero seguro que no llevan zapatillas. ¡Qué pasada de gráficos! ¿A que sí? Cuidado con el foso. ¿Cuidado? Ya lo tengo. Vale, coge la fruta. ¿Para qué sirve? Con 100 consigues una vida extra. ¿100? ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de fruta? ¡Pobre favorito! Bandicoot. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. ¿Me dirás en serio? Ya casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes hacer? No te pases. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Hala, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Ven. Aún no está abierto. ¡Estamos cerrados! ¡Venga, tío! Vale, ya voy. Ya voy. Gilipollas. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. ¿Sam? Me alegra verte, Nathan. ¡Dios, Sam! Oh, vale, vale. Con calma, con calma. ¿Cómo? Creía que... Vi cómo te disparaban. Y así fue. Aquí. Oh, Dios. Los médicos... Bueno, médicos. Me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero hice varias llamadas, lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios santo. Te juro que de haberlo sabido, habría Habrías vuelto, lo sé, Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. ¿Sigues conmigo? Sí. Necesito aire.
¿No irás a desmayarte, verdad? Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale. Echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para fliparos. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. Vale. Ya, ¿te acuerdas de ese astrolabio precioso, el que había pertenecido a Francis Drake? Ah, sí, el que robó en Cartagena, ¿cómo se llame? Sí, Marlowe. Eso, Marlowe. Pues le seguí la pista. Y no tuve que hacer más que fingir mi propia muerte. Suena bastante fácil. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Ya te digo. Ojalá hubiera acertado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Uh-huh. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso. El anillo de compromiso, estoy casado. Me cuesta creerlo, Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Uy, mierda, si le cuento todo sobre Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. Uh-huh. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias están cantando. Ya, estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer y un hogar al que volver. ¿Y nosotros qué? Sin ofender. Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? ¿Si tengo la oportunidad? Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. ¿Qué hacemos con él?
Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. ¡Mierda puta! ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. ¿Desde cuándo lo tenías todo planeado? Desde el día en que llegué aquí. Samuel, no te quedes atrás. Tenemos que ir más rápido. ¡Mierda puta! Pedazo de mierda. Ocúpate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Dios. Son unos sádicos. Le hacemos un favor al mundo. Toma. Te hará falta. ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici. Abran todas las puertas. Héctor. Si haces eso, iniciarás un puto motín. Exacto. Háganlo. No te alejes, Samuel. ¡Sí, ya veo! ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, cúbrete detrás de algo. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hazlo! ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. ¿Y este gringo?
¡Las están en camino! ¡No se paren! ¡No nos pueden detener! ¡Vamos! ¡No hagas caso! ¡Sigue corriendo! Deshidratado. Vamos, ven. Gracias. En fin. ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Sí. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Uh-huh. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Entonces, ¿cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé, pero... Verás... No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Deténgase aquí. Vale, vale. Espere un momento. ¡Espere! ¡Con calma! Me caes bien, Samuel. Y más importante, te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás, el problema es que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? En 6 meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. 3 meses. ¿En 3 meses es imposible? 3 meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. 3 meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes, o intentas esconderlo, o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento... La muerte te parecerá un regalo. Toma. Vamos. A ver, el pueblo más cercano está a 10 kilómetros por ahí, hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Así que Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe.
El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno, apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en Internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte, la de Panamá, seguramente esté aquí dentro. Uh-huh. Bueno, vale. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de 3 días en la Hacienda Rossi. ¿La Hacienda Rossi? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. Oh, no. No, tío, escucha, no puedo. Lo dejé. ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Cómo quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cutter? No, no, ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con Alcázar. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jameson acaba de aparecer con los permisos. Sí, lo sé, pero parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Sam. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por Sir Villan? Sam... Él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. A nosotros no. No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí.
¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. Creer que esté fuera. No puedo creer que esté aquí, contigo, en Italia. Sopravvissuto. Espera. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Vale, ya está. Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tengas razón. Bueno, gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? Oh, sí. Vale. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel, vamos. Bueno, detrás de ti. ¿Sully? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval. ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval. 15 años. Sí. Me alegro de verte con vida. Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya, esto... veréis. ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo. Mirad. Es la cruz de Avery. La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. No hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? 10 o 15 minutos. ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale, vale. Solo necesitamos una distracción. ¿Por ejemplo? Pues... pues no lo sé, pero... pero algo habrá. Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... ¿Y si no nos ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen, las luces. ¿Sí? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación. Los fusibles están justo aquí. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz... y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubran. Scusate, signore. Antipasti? Hola. No, gracias. Hola. ¿Qué tal? Ciao. Céntrate. Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz. ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista. Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Bueno, podemos conseguirlo. ¿Listos? Listo. Vale, seguidme.
Atajaremos por el sótano. Víctor, los años te han tratado bien. Gracias. Eso es perdón. ¿En serio? ¿Estás de broma? Diablos, no. Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La forzamos? No, es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Puedo ocuparme de algo tan fácil. Muy bien. Es un placer ver trabajar a profesionales. Bien. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Buena suerte. Estaremos en contacto. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. Pero esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americano. Eso es culpa de mis padres, no mía. Iba al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky, con hielo. Ahora vuelvo. Nate, ¿lo has oído? ¿Cómo no? La señora está intentando invitarte a una copa. Sí, Nadine Ross me invita a una copa. ¿Nadine Ross? ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Coastline? Shoreline. Ah, sí. Eso. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte parece que no me guarda rencor. Estoy en posición. Vale. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Sí, vamos. Sera, ragazzi. Mierda. ¿Ves a un camarero ahí? No, más matones bien armados. ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Cerrada, cómo no. Vale, plan B. ¿Problemas con la corriente? ¿No tendrás una? Vale, servirá. Siempre conviene llevar un encendedor encima. A menos que necesites correr. Uf, creo que estoy alucinando con estos gases. Menos mal que conduce Sully. Mira esas rejillas, son nuestra salida. Sí, vamos a buscar algo donde subirnos. Tampoco hace falta que me eches una mano. Yo sujeto el mechero. El mechero. Vale, arriba. Vale, toma. Es más pequeño de lo que parecía. Y más polvoriento. Shh, shh, shh. Maldición.
Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Calvito parece con il parrucchino in quella roba sul naso. Por aquí no faltan camareros. Mierda. Vale. Si procurano tutta questa roba. Sono pezzi rubati ai ricettatori. Aire fresco, allá vamos. Mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual. Es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. Muy bien. ¿La tienes? Cuidado, cuidado. Buonasera. ¿Ma qué está haciendo? Tranqui con los civiles, Sam. ¿Qué? Se despertaba con jaqueca y en paños menores. Nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo el mío. Busca el tuyo. Sam, ¿estás bien? Sí, estos pantalones son demasiado ceñidos. Bueno, es la moda actual. Pero, tío, bueno, ¿dónde fueres? Ah, porque estamos en Italia, entiendo. Voy a volver a la sala de baile. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Sully? Genial. ¡Mierda! Es increíble que os salierais con la vuestra. No nos salimos. Estuvimos durante un mes encerrados. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, ex compañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. Oh, ¿es que ha muerto? Oh, no, retirado más bien. Lo último que sé es que se casó. Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Víctor Sullivan. ¿Qué tal, cabrón? ¿Rey? ¿Cuánto ha pasado? ¿10 años? ¿12? ¿15? Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío, ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí. Pero ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La caza mayor. ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí, como si fuera a pujar contra él. Pero entre tú y yo. He visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así. Bueno, odio ser yo quien te lo diga, pero trabajas para un americano. Con. Somos socios en esto. Ya veo. Menuda pareja. En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo. Un crucifijo de madera labrada del legado Trott. Bueno, sé cuando estoy de más.
Divertíos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Rafe? Nadine, creo que tu socio ha tomado demasiados Bloody Marys. ¡Basta de estupideces, viejo! No sé con qué argucias te has colado aquí, pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. ¡En una bolsa de plástico! Bueno, ya me entiendes. Ha sido un placer veros. Nate. Nate. Joder, chaval, ¿dónde demonios estás? Vale. La sala del generador. Yo puedo. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Oh, mierda. Sam, Sully, ¿estáis ahí? Maldito sea. Ya, chaval, ¿dónde estabas? Lo conseguí. Con problemillas, pero... Bueno, si vas a cortar... La electricidad ahora sería un buen momento. Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel. No tenemos un minuto. Rafe está a punto de largarse de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejórala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Y si me pilla el farol? No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya. Pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. Confía en mí. ¿A la una? ¿A las dos? Ah, al cuerno. Ven, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala. Groche. ¿Alguna puja más, per favore? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala. Céntimo más, céntimo menos. Eso no es colocar. Calma. Estarás fuera de ahí enseguida. Más me vale. Vale. Solo hay que romper la cerradura. La puja ha alcanzado 130.000. No. Nada. Con esta puja subimos directos a 150.000 euros. Tiene que haber algo. Vamos. Oye, estoy empezando a angustiarme aquí. Sí, dame un segundo. 160.000 euros ahora mismo. El señor sube a 170.000. Sí. Hemos alcanzado los 180.000 euros. Llegamos a los 190.000 euros. ¡Ja, te tengo! Impresionante, hemos llegado a 200.000 euros. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí adelante, Víctor. Un segundo. El caballero sube a 210.000 euros. ¡500.000! Acabemos con el espectáculo. Grache, tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir pujando? Ya me tenías preocupado, Víctor. Creí que tendría que matarte. Reventémosle la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? En este caso, ¿a la una? ¿A las dos? Concluye la subasta en 500.000 euros. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La energía auxiliar se conectará enseguida. ¡Se va! ¡Barrate tutte le uscite! ¡Nessuno debe lasciarlo lì! ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Detengan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla! ¡Sparisci! Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Tengo a San Dimas aquí. ¿Quieres saludarlo?
Hemos agitado el avispero, pero de verdad. La sala de baile está cerrada. Hay seguridad pululando. Víctor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de delante. Sigue los focos. Llevaré el coche. De camino hacia una zona elevada para tener mejor ángulo. Nos vemos en nada. Sí. ¡Rubia! Muy bien. Todo va bien. Nadie me ha visto. Voy a ir en plan tranqui y a salir andando de aquí. Oh, excuse. No tendrías que estar aquí detrás. Y tú tampoco. ¿Sabes qué? No me chivaré si no te chivas. Tienes algo que quiero. Y vas a dármelo. ¿Sí? Oh, es una pena. Ya estoy comprometido. Sí, me disculpas. No estoy para juegos. Dame el crucifijo. Señora, tienes suerte de que sea un caballero, porque si no... Si no, ¿qué? Venga, vale. Recuerda que yo no quería hacer esto. A ver qué sabes hacer. Vamos, Nathan Drake. Ya veo que mi reputación me precede. Buen intento. Eso de regalo. Cortesía. Ay, qué... Eso no está bien. Ven aquí. Ahora dame la reliquia. ¿Sabes cuántas reliquias he reunido a lo largo de los años? Tendrás que ser más específica. A ver si así soy más clara. Dios. Vale, mira. Tengo jet lag. ¿Y si lo dejamos en empate? Ah, hija de... ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? ¿Sabes que estás rompiendo un montón de cosas muy caras? Si no tienes cuidado, nos van a echar de aquí. Espera, espera. Lo tengo en el bolsillo de atrás. ¿Dónde está? ¡Toma! Vale, estoy en el coche. ¿Dónde diablos estáis? Ah, acabo de ver a tu amiga, Nadine Ross. Es adorable. Sí, bueno, esto es un completo caos. Intentas contenerlo, pero cunde el pánico. No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Y tú? En la sala de baile. Busco una señal redonda. Está en el camino. Señal redonda, vale. Lo bueno es que tengo un arma. Lo vemos pronto. ¡Sí! ¡Llevándolo! Desde aquí no llego. ¿Tienes forma de bajar? Sí, creo que sí. Muy bien, nos vemos en la entrada para vehículos. Ve a la sala de baile. Vale, nos vemos allí.
¡Nathan! ¿Cómo te va? ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Aguanta, chaval! ¡Ya casi estoy! ¡Alta, puto! ¡Salvo que lleves un coche fúnebre! ¡Date prisa! Muy bien. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? Oh. No, mira que eres gilipollas. ¿Es tu hermano? Muy bien. Tibias y calaveras. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Odieme con Eris in Paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero, ¿qué son estos números? ¿Qué crees que son? ¿Alguna especie de código? ¿O un teléfono? Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira, 1659. El año en que nació Avery. ¿Eh? 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero tenemos fecha de nacimiento y de la muerte y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. ¿Eh? Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. ¿Ah? Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Tíos, nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. ¿Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos? Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que esto iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado juntos. Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. Nathan tiene razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. ¿Hola? Hola. ¿Querías decirme algo, cariño? Mira,
Sé que no habrá sido fácil todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. Él ha nacido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Yo también te quiero. Adiós. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado, y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno, he oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año.